Hombre, yo creo que lo que desluce es al propio ayuntamiento, ¿no? Porque, vamos a ver, que no pongan la bandera, pues la verdad, una vez que hay un informe jurídico y una recomendación del área de coordinación territorial diciendo que se puede poner una pancarta, pues bueno, que no la quieran poner, ya no tienen excusa. Hasta ahora se decía, no, no, es que la sentencia impide. Bueno, bien, hay un informe que dice que se puede poner una pancarta, igual que ponemos y hemos puesto hace nada esa pancarta grandísima cuando el Real Madrid ganó, ¿no? Entonces se puede poner exactamente igual, puedes poner una pancarta con la bandera. Lo que pasa es que no se quiere poner. Por lo tanto, bueno, desluce al propio ayuntamiento. Yo creo que eso es una muestra de LGTBI-fobia institucional. Esta no es una bandera ideológica, es una bandera que defiende derechos, los derechos de las personas que somos del colectivo, y entendemos que, bueno, pues el no ponerla es una muestra de eso, de LGTBI-fobia institucional. Cuando las juntas municipales que tienen un concejal o concejala presidente, que es de Ciudadanos, cuelgan la bandera, y las juntas que son del Partido Popular no cuelgan la bandera, pues hombre, yo creo que está todo dicho, ¿no? Me gustaría decir que esa bandera no es solo del colectivo, es una bandera que cualquiera que defiende los derechos de todas las personas, tiene que lucir y puede lucir. Por lo tanto, si el alcalde no la pone porque no la quiere poner, no porque no pueda, sino porque no la quiere poner, evidentemente ese alcalde no es el alcalde de todas, de todos y de todes. Mira, yo creo que la tragedia más grande es que logren dividir al feminismo. Creo que el movimiento feminista es uno de esos movimientos que ha perdurado a través del tiempo, que ha conseguido muchísimas cosas. El movimiento feminista no es una cosa de mujeres, el movimiento feminista es una cosa de hombres y de mujeres, trata de la igualdad real. Y creo que divide y vencerás es una máxima que tienen algunas personas en la cabeza, y entonces, bueno, pues están consiguiendo dividir al movimiento feminista. Yo creo que no es irreversible, hay que superar todos los encontronazos que se puedan tener, y el movimiento tiene que ser uno. Si la izquierda sigue en ese tenor dividida, es imposible desalojar a las derechas de ningún gobierno, y a la vista está lo que acaba de pasar, ¿no?, en Andalucía. Por lo tanto, creo que la izquierda tenemos que superar esos, tenemos que superar esa conciencia que tenemos siempre de la pureza, ¿no? Es decir, los más puros, somos los más puros, y si hacemos no sé qué, pues entonces hacemos una escisión. Bueno, yo creo que efectivamente tenemos que superar eso, y tenemos que ir un poco al esquema que está planteando la ministra, que está planteando Yolanda, con ese proyecto de sumar, intentar aglutinar todo lo que está a la izquierda del PSOE, porque entiendo que el PSOE jamás se va a sumar a esto, pero bueno, todo lo que está a la izquierda del PSOE, porque hay mucha gente, a mí me consta que hay mucha gente ahora mismo huérfana de si llegasen las elecciones no tengo a quién votar. Si no quiero votar al PSOE, no, es muy complicado. Luego estoy, no hay ningún proyecto ilusionante de verdad que aglutine a toda la izquierda bajo un paraguas común, y yo creo que tenemos que tender a eso. Yo creo que si no existe ese proyecto, van a tener siempre vocación de estar en la oposición. Una vez que ella ya ha expresado su voluntad de no ir y de no volverse a presentar en cosas de política, yo creo que nosotros podemos hablar lo que sea, pero desde luego habría que preguntarle a ella si, bueno, si se quiere implicar en algo de esto. Pero yo ya digo, creo que sería muy beneficioso que si conseguimos llegar a ese acuerdo, a esa confluencia, a cualquier proyecto que pueda ser ilusionante, que Manuela esté de alguna manera apoyándolo, o ¿sabes? O que esté ahí de alguna manera.